Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises, toda teoría. El día de hoy estamos en una sesión más del curso de Introducción a la Probabilidad y los Procesos Estocásticos. Vamos a continuar hablando sobre procesos de Markov. Ya dimos una definición, la vamos a retomar el día de hoy. Y a partir de eso vamos a ver algunas propiedades. Entonces, vámonos al pizarrón. Y sigamos trabajando. Entonces, lo que decía, estamos hablando de cadenas de Markov. Y habíamos dicho, necesitamos un espacio de prueba, ¿no? Omega FP de prueba. Necesitamos un conjunto S que sea a lo más numerable, ¿no? Que sea mayor que 2, menor en cardinalidad que 2 a la LEF 0. Pongámoslo completo, S numerable o a lo más numerable. Entonces vamos a necesitar también una sucesión xi n de variables aleatorias S evaluadas. Entonces, esta va a ser, es una S cadena de Markov, o una cadena de Markov en S, o sobre S, si para toda N natural, para toda S, un posible estado del sistemita este, se cumple la propiedad de Markov, ¿no? Entonces, la prueba de que xi n más 1 sea igual a o esté en un estado S, dado que todas las ocurrencias anteriores, nos basta para entender esto únicamente el estado anterior, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿se acuerdan que habíamos iniciado esta discusión con un modelito medio bobo sobre, no modelito, una situación media boba sobre una casa en donde solo había un teléfono, una línea telefónica y había varias personas que necesitaban usar la línea telefónica, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Para mostrar que eso es en efecto una cadena de Markov. Entonces, digamos, es una proposición o una afirmación. El problema de la línea telefónica describe una o es una cadena de Markov. O bien que podemos modelarlo con una cadena de Markov, o las funciones de prueba que dijimos que funcionaban, las funciones de cambios de estado que funcionaban, describen una cadena de Markov, ¿no? Entonces vamos a considerar el estado, el espacio de estados, pues es está ocupado o no está ocupado, ¿no? Eh,
digamos que 0 es disponible o línea libre y el 1 es ocupado. Vamos a tomar omega, el conjunto de las sucesiones, WI, sucesiones WI, en S, ¿no? Y mu 0 es una medida de prueba. En S. Digamos, sin pérdida de generalidad, que mu en el 0 es la medida de prueba de que ocurra el estado S0, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, los omegas que nos tomemos en el omega grande, tales que en el primer elemento le peguen al estado S0, pues su proba coincide con la medida mu 0. Ahora, en ese sentido, lo que vamos a ver o lo que vamos a tener es que la proba de que la omega en el tiempo iésimo o en el paso iésimo tome un valor SI con la I variando desde 0 hasta, digamos, N más 1, pues esto lo podemos escribir pensando en la proba total como la proba de que SN más 1 ocurra, dado que conocemos el SN, por la proba de que el omega le pegue al SI, ¿no? En el tiempo I. Hasta de 0 hasta N. Ahora, esta P de SN más 1 dado SN es el elemento SR, digamos, de una matriz SRésimo de una matriz 2x2, que es la matriz de cambios de estado, decir que el, se acuerdan que era 1 menos P, Q, P, 1 menos Q. Esta la vamos a escribir como P de SR. Es decir, este de aquí, el 1 menos P, pues va a ser el P de 0, 0. El Q es el P, ¿se acuerdan que lo definimos así? De 0 dado 1 en el anterior. El P de el P solito es el P de estar en 1 dado que estuviste en el 0. Y el 1 menos Q es la proba de estar en, ¿cuál me falta? En 1 dado que el anterior fue 1, ¿no? Entonces, esta P es una medida de probabilidad. P es
medida de prueba en qué sigma álgebra. Pues en la de todos los subconjuntos del omega, ¿no? Ahora, vamos a definir si n de omega chiquita como omega n con omega en el conjunto de todas las omegas estas. Y entonces la prueba de xi n más 1 igual a 1, dado que xi n es igual a 0, pues va a ser p. Y la prueba de que xi n más 1 sea igual a 0, dado que xi n es igual a 1, pues va a ser q. Entonces, vamos a retomar la definición de prueba condicional, ¿no? Esto es la prueba de que xi n más 1 igual a 1, dado que xi n es igual a 0, que era la p. Es igual a la prueba de que xi n más 1 sea 1 por la prueba de que... No, perdón. No, sí, por la prueba de que xi n sea igual a 0 sobre la prueba de xi n igual a 0. Y esto lo podemos reescribir como la prueba de que xi n más 1 sea 1 y que xi n sea igual a 0, o dado que xi n sea igual a 0, lo podemos reescribir como p de que... ¿Qué me está fallando aquí? No, es... Ajá. Esto dado xi n igual a 0, o más bien la conjunta, ¿no? La de la intersección multiplicada por la prueba de que xi n sea igual a 0. Entonces, eso lo podemos reescribir o no reescribir. Vamos a reescribir la conjunta. La p de xi n más 1 igual a 1 y que xi n haya sido 0, la vamos a reescribir como la prueba de que las omegas en omega, tales que en el 0 le pegan al 0 y en el n menos 1 sea 1, perdón, no en el 0, en el n le pegan al 0 y en el n más 1, le pegan al 1, ¿no? Y esto lo vamos a reescribir como la suma de que la prueba, esto sobre todo S, de las omegas en omega, tales que SI, todas las SIs posibles en S, tome el WI en cualquiera de los pasos anteriores a la N, y en el N, sea igual a 0 y en el n más 1 sea igual a 1. Y esto lo vamos a escribir como la suma de las SIs en S, tales que coincide con el omega I y en el omega N se van a 0. Y esto lo vamos a reescribir como nuestra P anterior por la prueba de que xi n sea 0. Ahora, esto significa que la prueba de que xi n más 1 sea
es n más 1, dado que xi0 es s0, xn es sn, va a ser igual a la proba de que xi n menos 1 sea igual a sn más 1. Perdón. N más 1. Dado que xi n es sn. ¿No? Que es la propiedad de Markov. Ok. Ahora. Entonces, la proba de que xi0 sea igual a s0, xin sea igual a sn, xin más 1 sea igual a sn más 1, es la proba de que las omegas en omega cuya wi es el SI correspondiente, y eso es igual a la prueba de que SN más 1 ocurra dado SN, por la prueba de que omega en omega sean los que le atinan al que le toca, ¿no? Luego, es decir, separamos los que los últimos dos. Y esto es la prueba esta condicional por la prueba de conjunta, ¿no? De que en el 0 le pegues al S0. Y así sucesivamente hasta el SN. Y eso significa, por tanto, la prueba de que xi n más 1 sea igual a SN más 1, dado que xi 0 sea igual a S0, etcétera, hasta xi n igual a SN, pues no es más que la prueba SN más 1 dado SN, ¿no? Ok. Y ya, eso es todo lo que necesitamos para verificar que el problemita ese describía una cadena de Markov. Ok. Ahora, vamos a ver un par de definiciones. Una cadena de Markov es homogénea en tiempo. S cadena de Markov, xi n es homogénea en el tiempo si para toda n y para todo par de estados en s y j, la proba de que xi n más 1 sea j dado que xi n fue i es igual a la proba de que xi 1 sea j y xi 0 sea i. Es decir, la proba de transición es la misma en todos los casos. Y que la prueba de que xi 1 sea j, dado que xi 0 sea i, es cualquier p, j, i, ¿no?
Entonces, en este caso, la P de JI, ¿no? La matriz de PJSIS es llamada la matriz. Es llamada matriz de transición. De la cadena, ¿no? Ok, segunda definición. La matriz AIJ es una matriz estocástica. Sí, las A y J son mayores o iguales que 0 para cualquier par de IJ. Y 2, la suma sobre las J de la A y J es 1. Se puede escribir también en términos de las columnas, la suma de las J de la A, J, I suma 1, ¿no? No importa. Lo que sí es cierto es que vamos a decir que es que IJ es doblemente estocástica. Sí. A y A traspuesta lo son. Es decir, es estocástica, digamos, respecto a las columnas y a los renglones, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver una proposición. Una matriz es doblemente estocástica si y solo si la suma sobre las is en S de AJ y es igual a 1 para toda J en S. La prueba es bastante sencilla, ¿no? Porque estamos restringiéndolo mucho. Digamos, A traspuesta en este caso va a ser las B y J. B y J no es otra cosa que A, J, I. Entonces, A, T, estocástica. Implica que la suma de las A, J, I's igual a la suma de las B y J es igual a 1. Entonces, si es doblemente estocástica, pues tenemos esta condición. Y si tenemos esta condición, completamos que la matriz es doblemente estocástica. Una matriz estocástica, perdón. ¿No? Entonces, bastante trivilín este resultado. Vamos a vamos a finalizar el día de hoy con una proposición importante. Que es la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Entonces, vamos a suponer que xi n es una
cadena de Markov con matriz de transición PNDJ dado I. Entonces, para toda K y N naturales, se va a cumplir que la proba o que el enésimo, el N más K ésimo, este elemento de la matriz de transición es la suma, no se ve bien ese, ahí está, la suma sobre todos los posibles estados de J dado S y PK S dado I. Entonces, decir, podemos escribir la ecuación de la proba en términos de dos probas desacopladas, ¿no? Vamos a hacer los cálculos. Entonces, basta mostrar que si P es la matriz de transición es la matriz de transición enésima, ¿no? O de paso N se le llama. A ver, lo voy a poner por acá. La PNDJI es la proba de que xi n sea j, dado que xi 0 fue i. Ok, entonces en ese sentido es de n pasos. Entonces, entonces, la de n pasos es como la matriz de transición, en su enésima, ¿cómo se dice esto? O sea, su producto n veces, ¿no? Ahora, vamos a probarlo por inducción. Entonces, n igual a 1 es trivial, es nuestra base de inducción. Y suponemos que la de n pasos es como p a la n, ¿no? Ahora, vamos a tomar IJ en S y vamos a considerar la probabilidad total y la propiedad de Markov, perdón. Entonces, fíjense en esta expresión. Vamos a tener Pn más 1 de J dada I es la proba de que xi n más 1 sea J, dado que xi 0 fue I. Y esto es la suma sobre S de que xi n más 1 es J, dado que xi 0 es igual a I, y xi n es igual a s, por la proba de que xi n sea s, dado que xi 0 fue i. Esto es igual a la suma sobre s de que de las probas de que xi n, perdón, aquí me faltó la p de proba,
de la xi n igual a j, dada que xi n más 1, perdón, más 1, dado que la xi n es igual a s, por la prueba de que xi n sea s, dado que xi 0 es igual a y. Y finalmente esto es la suma sobre s de que la de los productos del estilo PJS, PN de S, I. Y por lo tanto, PN menos 1 es P por PN. Ok, entonces con esto terminamos la sesión de hoy y bueno, entonces lo dejamos aquí. Seguimos con más propiedades de cadenas de Markov en la siguiente sesión. Nos vemos en una siguiente sesión.